Y el don de gentes de las personas.
personas que habitan este territorio, los hombres y mujeres del municipio de... ¡Feliz Año Nuevo a toda Colombia! ¡Feliz Año Nuevo desde el municipio del Contadero! Bueno, así es, ahí está Claudia Ruiz acompañándonos con el saludo a toda la gente que está aquí en el Parque Simón Bolívar. Y está el desfile aquí ya, en el Parque Simón Bolívar del Contadero está el desfile. Ahí miramos ya la alegría, el colorido del carnaval aquí en el municipio del Contadero, en el gran remate de carnavales. Bienvenidas, bienvenidos, señoras y señores. El saludo cordial de parte de la Administración Municipal, la Junta de Carnavales. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos mirando ya motocicleta de bomberos. También está la patrulla de la Policía Nacional. Los integrantes de la banda, 28 de junio, de igual forma. La banda 28 de junio, el alma del pueblo, aquí está tocando la música, ese ambiente de carnaval con la banda 28 de junio. Ahí estamos con la música, con el talento de la banda 28 de junio y todos los participantes de este desfile de carnaval, el carnaval de la alegría, Atenas de Obando, municipio del Contadero. Inicia entonces este desfile ya en la plaza principal, en la plaza de Bolívar del municipio del Contadero, y que nos permite además deleitar a Colombia entera con la música típica de nuestro carnaval. Hoy se remata el carnaval en el municipio del Contadero y es por eso que cientos de personas hoy nos damos cita aquí en este epicentro cultural, el municipio del Contadero, que hoy abraza y recoge los sentires de los artistas, pero también la alegría de este nuevo año que inicia con fiesta en el departamento de Nariño y que remata hoy en el municipio del Contadero. La música típica del departamento de Nariño se hace presente ya en la plaza principal del municipio del Contadero. Aquí están los músicos del municipio del Contadero que nos permiten disfrutar y deleitarnos de esta música y que encabezan además o hacen apertura a lo que será este gran desfile, el desfile magno del remate del Carnaval de Atenas. Por supuesto, el saludo especial a la Alcaldía Municipal, al Ministerio de Cultura, entidades que hacen posible que hoy nos demos cita en las calles de la ciudad de El Contadero para disfrutar del talento y del arte. El agradecimiento a los bomberos voluntarios del municipio del Contadero, que por supuesto se vinculan de manera activa, presente y contundente para cuidar de todos y todas en el transcurso de esta jornada cultural. Ahí está, señoras y señores, el desfile, el carnaval de la alegría, Atenas de Obando aquí en El Contadero. Ahí el paso del personal de Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El móvil de la Policía Nacional. Y aquí está la banda 28 de junio, señoras y señores. Todo el talento, jóvenes señoritas de la banda 28 de junio de aquí del Contadero. La experiencia, la juventud. Así suena la banda, así suena la banda. ¡El aplauso fuerte, el aplauso para la banda! ¡El aplauso fuerte! ¡Fuerte ese aplauso!
nuestra banda municipal, nuestra banda municipal, 28 de junio. Ahí está la banda 28 de junio, señoras y señores. La banda 28 de junio. Y aquí está desde este momento el pendón de la Administración Municipal del Contadero. Ahí saludamos a todo el personal de la Administración Municipal del Contadero. El aplauso, fuerte. Fuerte ese aplauso, señoras y señores. Ahí está el señor alcalde, Galo Chamorro Dávila, señor alcalde. Ahí con toda la delegación de la Administración Municipal. El aplauso fuerte. Ahí estamos con la alegría, con el entusiasmo en este gran remate de carnavales aquí en el Contadero. Ahí está en este momento el paso de la delegación de la Administración Municipal de aquí del Contadero. El señor alcalde, Galo Chamorro Dávila, la primera dama con la familia y con toda la delegación que hace parte de la Administración Municipal de aquí del Contadero. Saludos para ellos. Y también se acerca por acá ya la carroza con la reina del carnaval. La miramos ahí con el colorido, con esa indumentaria realmente espectacular de la reina del carnaval que se está acercando en este momento. El aplauso para la reina, el aplauso fuerte para la reina de igual manera. Con una carroza sumamente colorida, típica de lo que son los carnavales. Hace el arribo de esta plaza. Decoración de la carroza, la S municipal, a cargo de la les decía, decoración. Los colores típicos del carnaval que nos convierten en jolgorio y fiesta. Este carnaval, y bueno, les voy a decir un poquito, es que el viento y etcétera nos pone un poco en alerta con el sombrero, pero vamos a disfrutar de lo que es este carnaval. Justo a mis espaldas se encuentra ya la carroza de la reina del carnaval. Ayer saludábamos con un especial agrado a la reinita del carnaval y en esta oportunidad saludamos también a la reina del carnaval del Contadero, quien de una manera muy empática y muy inclusiva ha procurado invitar a todos y todas los habitantes del departamento de Nariño y también a lo largo y ancho del territorio colombiano a venir y disfrutar de lo maravilloso del municipio del Contadero, que no solamente son sus fiestas, sino también el paisaje, la calidad de gente que encontramos en el municipio del Contadero, hoy nos permite realmente decir que es un placer venir y disfrutar el Contadero, y evidentemente el carisma de esta reina y de la gente que rodea a la reina, pues hoy nos hace afirmar que evidentemente es un placer estar en el municipio del Contadero y disfrutar de estas fiestas. Hoy nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de manera presencial de estas fiestas, y si usted nos está acompañando a través de las redes sociales, le invitamos a compartir y hacer pública esta magnífica fiesta y que el mundo entero conozca que aquí en Nariño se construye paz con arte, con cultura, con talento y evidentemente exaltando el talento de las mujeres de Nariño. Es por eso que vamos a saludar a nuestra reina del carnaval. Aquí ella se va a bajar y bueno, mientras ella baja vamos a mencionar que la elección o la importancia de la reina en los carnavales es sumamente contundente. Más allá de lo que pueda pensarse de un sistema patriarcal que oprime o que vuelve sumisa la idea o el género femenino, la mujer dentro del carnaval es un elemento sumamente importante y trascendental, puesto que son nuestras artesanas a quienes se busca homenajear. Y aquí tenemos entonces a nuestra reina. Hola reina, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandra Enrique. Bueno, les digo, es una reina sumamente preciosa y preciosa en el sentido de toda la palabra. Bueno, reina, ¿qué es lo que más te divierte de los carnavales? La verdad, mirar la alegría de mi comunidad, de las diferentes ciudades y municipios aledaños. También mirar
cuál es nuestra tradición y nuestra cultura por los medios virtuales. Hablamos que la reina del carnaval honra y homenajea justamente el arte, las artesanías, a nuestras artesanas. ¿Qué decirles a nuestros artesanos del carnaval, a quienes hoy tú representas? Claro, seguirlos motivando para que sigan trabajando en sus diferentes artesanías, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros como el contadero, como gente trabajadora, emprendedora, y desde ahí va la parte económica, a pesar de la agricultura, la ganadería y la parte tradicional. La invitación que tú le haces a Colombia entera hoy. Claro que sí, que vengan a gozar de los remates de carnavales de nuestro contareño, que viene siendo clasificado como uno de los mejores de la región. Muchísimas gracias y que viva el contadero. ¡Que viva! Gracias a ti, ella es nuestra reina del carnaval, que hoy nos permite disfrutar con inmensa alegría el talento, la música, que representa además estos sentires de las personas de Nariño. Aquí, Zarandearte. El grupo colectivo Zarandearte de la ciudad de Pasto, uno de los más representativos en la ciudad por su técnica. Por su técnica los hace muy especiales o reconocidos a lo largo y ancho del territorio nariñense. Su danza requiere una técnica específica que la hace glamurosa y de mucho protocolo. La fuerza y energía de estos hombres y mujeres que danzan en Zarandearte nos permiten disfrutar de la manera más ancestral y típica las danzas del departamento de Nariño. Con ustedes, el colectivo coreográfico Zarandearte. ¡El aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso fuerte! Y tenemos fuerte a David Poveda, un hombre que justamente hace parte del colectivo coreográfico Zarandearte y que lleva años de años preparándose para darnos la alegría de la tradición nariñense a través de la danza. David, bienvenido al Contadero. Muchísimas gracias al municipio de Contadero, de verdad que estamos muy felices y muy contentos de estar aquí en este municipio tan maravilloso y con alegría de toda la gente, de verdad que es muy contagioso, toda la alegría y lo magnífico y lo grande que es el carnaval de negros y blancos. Muchísimas gracias. Gracias, David, te dejo para que sigas danzando. Un abrazo gigante, un excelente artista y danzante del colectivo coreográfico Zarandearte y aquí los músicos del colectivo Zarandearte. Ahí está el colectivo Zarandearte, colectivo Zarandearte. ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso fuerte! Bien, señoras y señores, ahí está el colectivo Zarandearte, la presentación, el aplauso, fuerte el aplauso del público, fuerte el aplauso. Sí, no,
Claudia, ¿cómo le parece? Claudia, qué lindo es este desfile. Es espectacular este encuentro que a través de los carnavales podemos recibir. Aquí están los sanqueros. Además, mencionar que los sanqueros requieren un trabajo extra. Además de la danza, además de la música, ellos requieren el manejo de ese equilibrio, de esos zancos. Y incorporarnos a todos y todas de esa expresión de la danza, de esa alegría de la danza. Es por eso que se vuelve tan, tan importante también homenajear y aplaudir a nuestros sanqueros de Zarandearte y en general a todos los colectivos coreográficos. A continuación recibimos al municipio de Iles, quien también hace presencia en... ¡Ay, caray! Yo que estoy evitando que me ensucien tanto, pero bueno, desde el municipio de Iles recibimos a quienes desde este municipio hacen la visita a El Contadero. Es importante mencionar que este tipo de carnaval o el remate del carnaval del Contadero, lo que nos permite es justamente esto, agremiarnos o encontrarnos en solidaridad de municipios, de alegría y encontrarnos en la solidaridad de los pueblos hermanos. Ven para acá. ¿Tu nombre? Muchísimas gracias. Se dirige a ustedes Víctor Alfonso Molina, alcalde del municipio de Iles. Hoy estamos participando de este carnaval en el municipio del Contadero. Esa es la alegría y es lo que nos caracteriza a todos los nariñenses, nuestros carnavales. Muchísimas gracias, Calo Chamorro, por extendernos esta invitación. Aquí está Iles presente. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias al pueblo de Iles que hoy también hace presencia, Claudia, en la senda del carnaval del municipio del Contadero. Por supuesto, reflejando lo más típico, el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad del carnaval de negros y blancos es justamente el juego. Ese juego que se hace de manera respetuosa, afectuosa, pero que no deja de ser juego y que nos unta a todos de alegría, de jolgorio, de festejo. Esta es la forma en cómo en Nariño iniciamos un año próspero, un año de alegría, sino danzando, celebrando, homenajeando esta fiesta preciosa y especialmente el talento de nuestros artistas nariñenses. Así recibimos entonces al municipio de Iles y vamos haciendo un pequeño resumen. Estuvo aquí junto a nosotros la agrupación o los músicos típicos del municipio del Contadero. Tras de ellos encontramos al colectivo coreográfico Zarandearte junto a una preciosa reina que homenajea justamente la belleza, el talento y la inteligencia de las mujeres contadereñas. Y a continuación recibimos entonces el primer disfraz individual, Contadero Florido. En la participación de la vereda ya es con este motivo, Claudia. Las veredas, es importante Wilmer mencionar y gracias por recordarlo, las veredas son fundamentales, esa armonización que se da entre la vereda y la cabecera es sumamente importante para demostrar la unión que hay en el municipio del Contadero. Aquí todos y todas somos uno y eso lo refleja este disfraz o más bien la participación en general de nuestros artistas del carnaval. Contadero Florido es la puesta en escena de una preciosa joven que viene disfrazada con elementos coloridos, elementos además que por lo que logramos evidenciar no dañan el medio ambiente y que por el contrario propenden el cuidado del mismo. El aplauso del público, el aplauso fuerte, que se escuche muy bien, el aplauso. Vamos a intentar acercarnos a ella y entrevistarla un poco. Ven acá, amor. ¿Tu nombre? Geraldine Ceballos. Bueno, Geraldine, explícanos un poco acerca de este disfraz que llevas puesto. Bueno, este disfraz es hecho principalmente por materiales reciclables, sí, para que así no dañemos el medio ambiente. También hace un homenaje a nuestro patrón, el Sagrado Corazón de Jesús, y a las mujeres luchadoras y trabajadoras que son de aquí, de nuestro municipio. ¡Que vivan las mujeres del Contadero! ¡Que viva! Ahí está, una mujer artesana del municipio del Contadero. ¿De qué vereda me decía Wilmer la...? Vereda ya es. De la vereda ya es, la mujer artesana del municipio del Contadero. Y acá está... A continuación... Color y fantasía, de igual manera, Claudia. Color y fantasía, Wilmer, que en este momento viene el disfraz individual portado por un hombre y que seguramente evoca esas tradiciones típicas del municipio del Contadero, las fiestas. Exacto. El aplauso, fuerte el aplauso de la vereda ya es, de igual manera, la participación en este momento, Claudia.
Vamos a entrevistar entonces al artesano de este disfraz individual. ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Darío Ceballos. Bueno, Darío, cuéntanos qué quisiste exponer a través de esta puesta en escena. A través de este disfraz individual, color y fantasía, quiero resaltar el valor del reciclaje, puesto que todo este disfraz es hecho con material reciclable para que así podamos hacer cosas hermosas y para alegrar el carnaval. Como también cabe notar que todo lo que botamos no es basura. De acuerdo, y usted lo ha hecho de maravilla, lo ha demostrado de maravilla. ¿Qué estampas trae hoy en su disfraz? Traigo la estampa de la Virgen del Carmen, luego de mi patrón de la vereda Yaez, el Niño Rey, y de nuestro patrono del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, el aplauso entonces para los artesanos del municipio del Contadero. Mencionar que continuamos en ese desfile del remate de Carnaval de Atenas, y es justamente en el municipio del Contadero en donde rematamos históricamente los nariñenses el año para iniciar de una manera alegre y próspera la alegría y el festejo de un nuevo año. Así, con artesanía, con cultura, con danza y música, iniciamos en Nariño un año y lo rematamos aquí en el municipio del Contadero con el beneplácito de las personas que se han dado cita aquí en las calles de la Plaza Central y a lo largo y ancho del municipio del Contadero. Muy bien, Cacique Carnavalero, ahí a continuación. Recibimos a continuación a Cacique Carnavalero y también recibimos los aplausos de las personas para nuestros artistas y artesanos. Que están justamente atravesando en este momento la senda del carnaval. Vamos a entrevistar entonces a nuestro artesano. Hola, bienvenido, ¿tu nombre? Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Mauricio Coral, de la vereda Santo Domingo. Bueno, ¿qué has querido representar con tu disfraz individual? En esta ocasión he querido representar lo que es el folclore, la cultura, nuestros ancestros, principalmente nuestros ancestros indígenas que dieron todo en la batalla para librarnos de todas las guerras que estaban esclavizando aquí a Nariño. Principalmente el cacique carnavalero se viene a gozar este carnaval con un lindo disfraz que quiere motivar a todas las personas a disfrutar el carnaval con alegría y con emoción. Bueno, muchísimas gracias. Todos los aplausos para nuestros artistas y artesanos del carnaval que nos permiten justamente esto, evocar y honrar a nuestros ancestros, a nuestros artistas y a nuestros guerreros, a nuestros abuelos y abuelas que desde este territorio han marcado un hito a lo largo de la historia para hacernos libres, para hacernos dignos, pero especialmente para mantener nuestra cultura. Wilmer, ¿qué más viene a continuación? Bueno, tenemos el campesino de la forestación, ahí la participación de la vereda Santo Domingo en este momento. Fuerte el aplauso fuerte del público. Bueno, saludamos entonces a esta artesana, el campesino de la forestación. Cuéntanos de qué se trata tu puesta en escena. En este momento les manifiesto que el campesino se trata de la forestación, la fauna. Es un campesino que ha escuchado, no ha oído, porque el oír es una cosa y el escuchar es otra. Él sigue forestando los bosques. Y pues él con esa bonita experiencia da a conocer a los chicos, a los jóvenes, para que sea todo esto un gesto muy bonito para el nuevo futuro. Muchísimas gracias, un gesto además muy amable con el medio ambiente para cuidar nuestra Pachamama, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Muy bien, los aplausos entonces de las personas para nuestra artesana. Ella sigue de manera más ágil a la senda del carnaval. Bueno, tenemos a continuación, recordando la niñez, todo tiempo pasado fue mejor, la participación de la vereda Contaderito en este momento. El aplauso fuerte para ellos del público. Fuerte ese aplauso que se escuche. Recordando la niñez, todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, es que aquí en el Contadero, sin duda alguna, hemos logrado disfrutar de esas épocas que nos permitieron los juegos tradicionales. ¿Su nombre, amigo?
Muy buenas tardes, Diego Narváez. Bueno, Diego, ¿qué ha querido evocar usted a través de esta puesta en escena? Es un mensaje para todos los niños que se están perdiendo lo mejor. La niñez solo hay una, hay que disfrutarla. Estos son los juegos que nosotros desde pequeños jugábamos. El cuspe, el trompo, las bolas, las mejores, las chichaguas, la semana. Bueno, a mí mil de juegos, pero hoy por la tecnología se ha olvidado todo. ¿Cuál es la invitación que le hacemos a las personas que nos están mirando a través de esta transmisión? Que disfruten hoy sanamente y que nos cuidemos mucho. Y por favor, a bailar y a gozar y a divertirse sanamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Son nuestros artistas y artesanas del carnaval que nos permiten evocar justamente esa infancia que en los pueblos sí que se disfruta. Porque es sana, porque es alegre, porque podemos disfrutar de la majestuosidad, por ejemplo, de las montañas que rodean el municipio del Contadero, del verde de todos los colores, de la alegría que nos permite también disfrutar escenarios culturales como estos. El remate del carnaval que hoy, además de música y además de alegría, y que el día de ayer además permitió que nuestros niños y niñas sean los protagonistas. Es por eso que se hace tan grande este carnaval, que se llena de tanta alegría, porque está lleno de inclusión. Aquí todos y todas cabemos, aquí todos y todas somos iguales. Continuamos entonces en la senda del carnaval. Viene a continuación el rebusque callejero, la participación del barrio obrero. El aplauso fuerte para ellos, el aplauso del público. Hola, bienvenida, ¿tu nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Chávez. Bueno, María Fernanda, cuéntanos qué es lo que quieren ustedes exponer con esto. Hoy hemos querido hacer un homenaje a las personas del trabajo informal que día a día buscan el sustento para sus hogares. A continuación yo les voy a leer un pequeño mensaje. El rebusque callejero. Yo soy vendedora ambulante, lo que más me maltrata es el sol, pero intactos mis sueños mantengo yo. Con voz de locutora llamo la atención, bombones, confites, melcochas, gelatina de pata y muchas cosas más en mi caja de madera vendo yo. Ni el sol ni la lluvia me hacen desistir, como un trabajo estable no tengo, con mi rebusque yo me mantengo. Apoyemos el comercio local para así la economía volver a reactivar y a nuestros hogares el sustento poder llevar. Hoy queremos homenajear a las personas del trabajo informal, también nuestro planeta ayudar empezando por reciclar. Los protocolos de bioseguridad debemos aplicar. Gracias a la administración municipal por permitirnos participar en este bello carnaval. ¡Vivan los carnavales de Contadero! ¡Que vivan los carnavales del Contadero! Y esta es una muestra de lo que encontramos a diario en las calles de toda Colombia, y por supuesto el Contadero no es la excepción. El rebusque, hombres y mujeres que justamente hacen eso, rebuscársela para ganar una vida digna. Así que muchas gracias por homenajear a nuestros vendedores ambulantes o a quienes hacen parte del comercio informal. Avanzamos en esta jornada de remate de carnaval en el municipio del Contadero. ¿Y qué es lo que viene a continuación, Wilmer? Vamos a continuación, el canto de América, Ángel Guaraca. El canto de América, Ángel Guaraca, el aplauso fuerte del público. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está la vereda La Josefina, aplausos, la vereda La Josefina. Ángel Guaraca, señoras y señores. ¡Fuerte el aplauso fuerte!
y se acerca Amanda Miguel en el carnaval. Vereda Contaderito, ahí el aplauso para la Vereda del Contaderito, aplauso fuerte. Acabamos entonces de mirar a Ángel Guaracas, un cantante reconocido en Sudamérica y especialmente en nuestro departamento. Continuamos recibiendo a Amanda Miguel en los carnavales. Amanda Miguel, una cantante, una artista muy reconocida en el mundo entero. Y aquí viene también participando del carnaval, del remate del carnaval de Atenas. Bueno, ahí está modalidad por parejas en este momento. Los abuelitos parranderos. Ahí el aplauso para los abuelitos parranderos, el aplauso. Vamos a solicitarle de una manera muy especial a las personas de la administración nos permitan mayor agilidad en la senda del carnaval para evitar que se vuelva engorroso, especialmente por el clima. Bueno, ahí estamos, señoras y señores, acompañándolos. Ahí los diferentes motivos en disfraz por pareja. El grito desde la tierra. Un grito desde la tierra. Participación de Santo Domingo. Un grito desde la tierra, participación Santo Domingo. Aquí estamos mirando el hombre y la máquina, uno de los disfraces individuales que lleva justamente uno de los chicos del municipio del Contadero sobre su cabeza. A continuación recibimos a los abuelitos parranderos. Ellos están evidentemente homenajeando a esos abuelitos de esta región y que por supuesto también se disfrutan el carnaval y este remate de carnaval, especialmente en el municipio del Contadero, con la comida típica del departamento de Nariño, el cuy. Ahí van los abuelitos parranderos. Y atrás miramos el viejito y su oso carnavalero. Bueno, esto es algo muy típico en el municipio, en el departamento de Nariño y en general en todos los municipios, en los 64 municipios de Nariño. Este tipo de juegos o de puestas en escena que se dan a lo largo de la senda del carnaval, que hacen justamente el juego de algo similar a un oso, que por supuesto asusta muchas veces a los niños, pero que lo que invita es a ese juego respetuoso y carismático. Bueno, ahí estamos acompañándolos, señoras y señores. El gran remate de carnavales aquí en el Contadero. Matrimonio feliz, 102 años. Matrimonio feliz, 102 años. El aplauso fuerte, el aplauso. Muy bien, y aquí recibimos entonces a otra puesta en escena. Otro disfraz individual que nos invita a festejar y aplaudir el talento de nuestros artistas y artesanos del municipio del Contadero. ¿Tu nombre? David Coral. Bueno, David, cuéntanos, ¿qué quisiste representar en este disfraz individual? En este traje quise representar la naturaleza, la que es linda y bella por sí misma,
también ahí están los artistas, los artistas del corazoncito de Jesús. Es una imagen súper linda que nos representa a todos, ya que Rica también también somos artesanos de cultura y vivimos en eso. Miramos mi cara, que lleva diferentes colores como representa el carnaval. También quiero dar un mensaje: cuidemos la naturaleza porque es lo que nos mantiene vivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos permiten disfrutar del carnaval. Hemos intentado hacer o queremos hacer las entrevistas muy breves de tal manera que el carnaval pueda avanzar de manera ágil en la senda. Es importante mencionar que esta senda terminará o culminará la tarde de hoy en el Estadio Central del municipio del Contadero, donde también tendrá cita o se realizará el exorcismo del demonio carnavalero. Ahí está, en este momento, Barrio Primero de Mayo. Esto es en lo relacionado a modalidad comparsas. El aplauso fuerte del público para ellos. Que se escuche ese aplauso con ganas. El aplauso. Empezamos entonces a este punto a recibir las comparsas de carnaval. El exorcismo del demonio carnavalero. Bueno, entre tanto vienen las comparsas del carnaval, yo me doy cita también con las personas. Si hay algo importante o que hace parte de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es el juego, y el juego lo hacen justamente las personas. Es por eso que le voy a pedir a mi compañero camarógrafo que hagamos un paneo de las personas que están justamente aquí sentadas, y a ustedes que saludemos a la cámara con esa carioca, con una nubecita de carioca, a toda la gente de Colombia entera que a esta hora se conecta a través de esta transmisión. Saluden. Estamos saludándoles desde el municipio del Contadero, un municipio rico en agricultura, en ganadería, pero especialmente en don de gentes. Si hay algo maravilloso que usted va a encontrar aquí en el municipio del Contadero, es la calidad humana de las personas que habitan este territorio, y es la invitación especial que hacemos para disfrutar de este municipio a cualquier hora, en cualquier día y mes del año. Venga y visite el municipio del Contadero y déjese deleitar su vista con el verde de todos los colores en las montañas que abraza este bello municipio, y por supuesto la calidez de las personas que le recibirán de una especial manera aquí en el Contadero. Y continuamos entonces en la senda del carnaval. Ya están aquí las comparsas. Vamos a escuchar qué es lo que dicen ellos. El aplauso fuerte para ellos, el aplauso fuerte. Exorcismo de... Vamos a invitarles de una manera muy especial a agilizar el paso, entendemos la necesidad de hacer su puesta en escena, pero también vamos a entender un aplauso que el fuerte. Hoy apremia, el sol nos está azotando de una manera inclemente. Fuerte el aplauso fuerte. Viene la ambulancia del futuro 2032. La ambulancia del futuro 2032. El culantro, veré del culantro. Vamos a ver la ambulancia del futuro, ¿cómo es? 2032, Claudia.
Queremos agradecer a toda la comunidad de los carnavales, del remate de carnaval que se realiza en el municipio del Contadero. La tarde de hoy tendremos una cita muy especial también a nivel cultural y musical. Nos daremos cita con diversos grupos musicales que harán justamente... ¡Ay, caramba! El susto que uno se lleva aquí en los en vivos. Esta es la ambulancia del fruto y vamos a ver de qué se trata. La ambulancia del futuro, oiga, el aplauso fuerte. Vereda el culantro, nació el niño, nació el bebé. ¿Qué es? ¿Qué es? Son dos, tres, cuatro, cinco. Fuerte el aplauso del público. El aplauso fuerte que se escuche. Aquí estamos, la SS del culantro, vacunando contra el COVID-19. Pancarta, pancarta. Bien, estamos viendo la puesta en escena entonces de la ambulancia del futuro 2032. La tarea principal... Para poder los carnavales pasar. Con un salto la SS. Viene los mal portados del Contaderito, los mal portados del Contaderito. Buena esa, el aplauso. Ay, el aplauso fuerte del público. Yo alcancé a leer mal y... y dije, bueno, pero es los mal portados del Contaderito quienes están ahorita en la senda del carnaval. Y voy a comentarles un poquito lo que sucede entre tanto. Las comparsas llegan al punto en el que nos encontramos. Justamente nos encontramos en un sector de la plaza principal del municipio del Contadero, donde ha sido el epicentro cultural y artístico de este remate del carnaval. La jornada de ayer estuvo teñida de color y de ternura con la presencia y el protagonismo de los niños y las niñas que hicieron parte de esta senda y que nos pusieron a disfrutar y nos erizaron la piel con su talento. Hoy estamos disfrutando del remate del carnaval de Atenas aquí en el municipio del Contadero y es desde donde transmitimos, donde se realiza ese juego especial, ese juego bonito. Y aquí está entonces los mal portados del municipio del Contadero, una puesta en escena que tendremos que escuchar para entender. Ay, ay, ay. Los mal portados. Aquí están. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Del municipio del Contadero y que hoy nos ponen a gozar y a disfrutar a son de ese mal comportamiento. A continuación recibimos el mariachi loco. El aplauso para el mariachi loco, el aplauso. Vereda Santo Domingo. Eso. La vereda Santo Domingo. El aplauso fuerte del público que se escuche. El aplauso fuerte. Ve esa música, Claudia. Deliciosa. Y aquí estamos disfrutando del mariachi loco. Ay, este chiquitín que viene aquí adelante ya viene acalorado. Y lloré, y lloré, y lloré. Noche tras noche, noche tras noche.
bonitos, coloridos, y lo que mencionábamos con anterioridad, la inclusión, niños y adultos hoy hacen parte de la senda del carnaval sin importar absolutamente nada más allá que la cultura, mantener viva la cultura del carnaval. A continuación recibimos El Pueblo Gritó 28A, seguramente una conmemoración a lo que fue este gran suceso nacional, conocido por todos a nivel nacional, y que bueno, tiene su homenaje aquí, en la senda del carnaval, en el municipio del Contadero, donde rematamos carnaval en el carnaval de Atenas. Ahí viene la primera línea, así que todos estén atentos y atentas. Oiga, ahí está la pelotera. Bueno, lo que más bien, Wilmer, esto es una representación de lo que fue justamente ese proceso de resistencia, de revolución, y que por supuesto convocó a mucha su ciudadanía en las calles, y que hoy a modo de jolgorio y de risa se evoca. El SMAD y la primera línea hoy tienen su representación en la senda del carnaval, del remate del carnaval en el municipio del Contadero. El SMAD y la primera línea presentes hoy en el carnaval del municipio del Contadero. Estamos en vivo y en directo en el canal Cachifos 00, presentando el aplauso fuerte, el aplauso del público, el aplauso fuerte. Brujería tras brujería, sentimiento, color de baile, gozando el carnaval en este momento. Ahí está el corregimiento de Aldea de María, presente. Eso. Continuamos recibiendo en la senda del carnaval. Ok, vamos a recibir. Wilmar, te voy a pedir un momentito. Vamos a escuchar el mensaje de nuestros chicos de la primera línea. Y yo les voy a invitar acá a los muchachos que están haciendo esa puesta en escena, rapidito que nos acompañen. Y a los colegas de los medios que están por acá. Ok, ¿cuál es el mensaje? Vamos a leer. Buenas, tenemos un mensaje. Esta comparsa la hemos realizado para generar conciencia en nuestra comunidad contadereña y en toda Colombia, para que nuestros derechos sean respetados y escuchados por el gobierno, que se entienda que todos los jóvenes tenemos derecho a gozar de muchas oportunidades para seguir adelante como colombianos que somos. Queremos manifestar que como parte de nuestro territorio debemos ser tratados por igual y con las mismas garantías que los demás. No debemos olvidar que los jóvenes generamos progreso y somos el futuro de nuestras comunidades. A nuestros jóvenes el aplauso inmenso, que viva esa lucha y que viva esa resistencia que nos ha permitido el progreso. Gracias, chicos del municipio del Contadero. Y ahora recibimos entonces a otra comparsa. Brujería tras brujería, sentimiento y color del baile, gozando el carnaval. Wilmer, ¿cómo mira a estas brujitas?
Eso, ahí está. Brujería tras brujería, oiga. El aplauso fuerte. Aldea de María presente. La muerte se la llevó a bailar, pero a bailar. Claudia, cuidado con la muerte, a lo que pase ahí, ¿no? Se la lleva. Claro que sí. Y hay que recordar, Wilmer, que el tema de la brujería también es un asunto, un tema que se trata de una manera muy tradicional, especialmente en las zonas rurales del departamento de Nariño y, bueno, en general de toda Colombia. La brujería también consiste, o es un tema que se ha tratado a lo largo y ancho del territorio colombiano, y que pues hoy tiene su homenaje o su representación a través de la danza y lo jocoso que pueda resultar la senda del carnaval. Ahí está la curada de espanto, ¿no? La curada de espanto. Ahí está también la brujería. Y mire, Wilmer, cómo traen ya la hoguera. Sí, la mira ahí. Viene amansando mis bueyes. Ahí está. Amansando mis bueyes. Cuidado. Vereda San Andrés. Cuidado, Claudia, con los bueyes. Cuidado, Claudia. Amasando mis bueyes. Es otra de las comparsas que traemos el día de hoy en el municipio del Contadero. Y bueno, que refleja también mucho el tema de la ganadería, otro de los factores de desarrollo económico en el municipio del Contadero. Y mire cómo el perro también se asusta y se estresa ahí por esos bueyes que andan enloquecidos. Aquí entonces hacen su paso en la senda del carnaval, amansando mis bueyes. Tarea también compleja que tienen en los... ¡Ay! Me alcancé a asustar. Que tienen en nuestros campesinos. Sí. Muy bien, aquí viene en este momento. Centro de Rehabilitación Ilegal. Otra de las puestas en escena, Centro de Rehabilitación Ilegal. Una forma irónica de llamar la atención, o más bien de invitar al no consumo de las drogas, del alcohol, ni siquiera permitir tampoco el tema del maltrato. La ironía se toma en la senda del carnaval. Centro de Rehabilitación Ilegal, Claudia. Perdóname, Wilmer, no le escuché bien. Ahí está. El aplauso, fuerte el aplauso.
Continuamos con otra de las puestas en escena que tenemos la tarde de hoy en la senda del carnaval, y se trata de El Mujeriego del Contaderito. El Mujeriego del Contaderito. Ahí está el mujeriego en el carnaval. El mujeriego en el carnaval, señores. El mujeriego del Contaderito es lo que estamos viendo ahora mismo en la senda del carnaval. Muy bien, ahí está el mujeriego colocándole el ambiente al carnaval. El aplauso fuerte. Viene modalidad danzas en este momento. Viene modalidad danzas, Claudia. Continuamos entonces con las danzas, los colectivos coreográficos en la tarde de hoy. Aquí en el municipio del Contadero, esta senda del carnaval, en este remate de carnaval en el municipio del Contadero, recoge los sentires y las expresiones culturales de diversos municipios. Por ejemplo, Gualmatán, ya lo acabábamos de ver también, y les hacía parte de esta senda del carnaval. Y en este momento, Gualmatán hace su muestra artística aquí en la senda del carnaval. Estamos esperando a que hagan un poquito, hagan más cercanos a donde están nuestras cámaras, para poder disfrutar del colorido, de la danza y del regocijo que nos comparte Gualmatán a través de Danzas Hilari. Muy bien, ahí está en este momento Grupo de Danzas Hilari de Gualmatán. Grupo de Danzas Hilari de Gualmatán, del vecino municipio, participando en el desfile. Claudia. Bueno, yo estoy aquí acompañada de más de personas que vienen al municipio del Contadero y voy a pedirles tu nombre. Dolly Valenzuela. Bueno, ¿de dónde vienes? De aquí del municipio del Contadero, Barrio Obrero. ¿Qué es lo que más te gusta de estas fechas del carnaval? La multiculturalidad, la gente que asiste, el rescate de la cultura del Contadero, la gente amable que nos acompaña y sobre todo que es la oportunidad de dar espacio a los muchachos que están creciendo en la parte cultural y artística de nuestro municipio. A los municipios invitados, a la gente que viene de otros municipios, le damos la bienvenida y agradecemos que estén aquí presentes en nuestro carnaval, en el remate de carnaval de Alatenas de Obando.
Bueno, el agradecimiento, y les decía, si hay algo especial e importante para o que hace especial a este municipio, es justamente mujeres como ella, personas con toda la calidad humana que me han permitido, tal como ustedes lo están evidenciando en cámara, me ha permitido esta sombrita, este ratito. El sol hoy nos ha azotado de manera inclemente, pero ellos amablemente han dicho, venga, yo la recojo aquí en esta sombrita, la ropo, y así lo hacen con todos los turistas. Así que si usted tiene la oportunidad de venir al Contadero y disfrutar, además de disfrutar del paisaje y de la cultura, tal como le está viendo usted, venga y disfrute de personas y de mujeres maravillosas como ella, que nos acogen con inmenso cariño. Aquí está la muestra cultural del municipio de Gualmatán. Muy bien, ahí está Migueña Tobas en este momento, ahí en la participación de danzas. El colorido, la indumentaria, haciendo parte del remate de carnavales aquí en el Contadero. El aplauso fuerte del público, el aplauso. Que se escuche ese aplauso. Oiga este sol, fuerte sol. Estamos mirando en este momento la puesta en escena del grupo de danzas Tobas. En ese momento evidenciamos la presentación del grupo de danzas Tobas. Y viene a continuación Las Delicias de mi Pueblo. A Sobek, Las Delicias de mi Pueblo. Barrio Primero de Mayo. A Sobek, Las Delicias de mi Pueblo, es la puesta en escena que vamos a ver a continuación. Es importante mencionar que en este escenario cultural, evidentemente o por el lugar en el que nos encontramos ubicados, aquí están los jurados. Es por eso que el paso por este sector es un poco más lento, más pausado, entendiendo que aquí están los jurados calificadores que hacen que pues a futuro tengamos nuestros ganadores en las distintas modalidades. Diversas modalidades hoy nos acompañan en lo que es este remate de carnaval
en el municipio del Contadero. En ese momento disfrutamos de las danzas que nos permiten además honrar de una manera distinta y muy especial lo que es la tradición del pueblo nariñense, y de una manera muy especial que nos permite homenajear desde la danza a la Pachamama. Es así como muchos de nuestros ancestros hacían sus procesos de fertilización de la tierra, además de entregar las semillas, pues la danza se conjugaba con ellos para en realizar los rituales de fertilización de la tierra, y es por eso que la danza en la senda del carnaval se convierte en uno de los escenarios más importantes y trascendentales, y que por tanto el jurado calificador tiene una especial calificación, o tiene más bien un punto icónico más alto para calificar. Aquí está entonces otra de las muestras culturales a nivel dancístico. Cachifos Club presenta a Sobec, las delicias de mi pueblo. Hacemos la cordial invitación a visitar las diferentes casetas en donde tenemos el rico el sancocho de gallina, fritos, dulces, postres, todos los platos típicos de la región para que disfruten en familia. La Asociación de Vendedoras Asobec los espera los días domingos para que le den gusto a su paladar. Las delicias de mi pueblo, Asobec, ahí está. El aplauso fuerte para ellos. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Claudia, ahí están las delicias de mi pueblo. Todos los platos típicos del Contadero. Algo muy típico también en las mujeres que hacen parte de estos escenarios dancísticos son sus peinados y maquillajes. Especialmente ellas honran a las artesanas y amas de casa, que desde esos roles que han sido impuestos de manera social, pues hoy permiten regocijarnos en hogares que han sido construidos con amor e inmenso respeto y con muchísimo trabajo por parte de estas mujeres. Las trenzas o trenzar con cinta justamente para las mujeres de Nariño ha reflejado por años y años y años un proceso de sanación, y junto a ello un proceso de solidaridad, o de, como dicen las feministas, de sororidad. Trenzarse el cabello ha reflejado también un proceso de reconocimiento histórico del sur de Nariño y de territorios como Boyacá y Tunja. Muy bien, ahí viene el paso que viva la vida. Ahí está en este momento. Quisis, vida que viva la vida. La participación del barrio del centro en este momento. Un sol tremendo que tenemos aquí en el Contadero en el gran remate de carnavales. Y continuamos con el derroche de cultura. La participación de toda la comunidad contadereña. Claudia, continuamos allá. Claro que sí, Wilmer, y justamente hablando de la comunidad contadereña, hay que mencionar que hoy las calles del Contadero se han llenado de risa y de jolgorio con las personas que, foráneos y también propios, hoy se dieron cita aquí en el municipio del Contadero. Junto a mi compañero camarógrafo vamos a estar mostrándoles lo que sucede aquí en la Plaza de Bolívar, en el municipio del Contadero, donde personas ya se han ubicado a lo largo y ancho de esta plaza para disfrutar, para aplaudir, por supuesto, también el talento de nuestros artistas en el municipio del Contadero, y que por supuesto también hacen parte de otros municipios, tal como lo mirábamos, Gualmatán trajo su muestra cultural, así también lo hizo el municipio de Funes, de Iles, que hicieron presencia en este carnaval a lo largo de esta senda, y que termina, o esta senda termina hoy en el estadio del municipio del Contadero, donde también la tarde de hoy tendremos una cita sumamente especial, pues artistas nacionales e internacionales se darán cita aquí en el municipio del Contadero para rematar este carnaval e iniciar el año con toda la alegría y el jolgorio típico del habitante del territorio nariñense. A continuación vienen ya entonces las danzas Tinku, aquí está para ustedes.
Eso, que viva la vida, que viva la vida. El aplauso fuerte del público. El aplauso. Claudia, y que viva la vida. Bueno, todas las danzas en este momento, la participación de las danzas, el colorido, el folclor, la cultura, haciendo parte del gran remate de carnavales aquí en El Contadero. Reciban el saludo de parte del señor alcalde Galo Chamorro Dávila, la Junta de Carnavales, agradeciendo a todos los participantes del desfile y a toda la comunidad. Bienvenidos a, de esta manera, el remate de carnavales con el desfile y con los artistas que estarán presentándose en el Estadio Municipal. Claudia, adelante. Nosotros continuamos deleitándonos con la danza de Tinku. Hoy ellos y ellas están vestidas de una manera muy icónica también desde el vecino país del Ecuador, quienes con esta indumentaria, reiteramos, hacen un homenaje especial a la fertilización de la tierra y que permiten con el zapateo justamente invocar a los espíritus de la tierra, a los guardianes de la tierra, de tal manera que encuentren con ello la fertilización y lograr mejores cosechas, tanto en el departamento de Nariño como lo es en nuestro vecino país del Ecuador, se realizan este tipo de danzas. Es por eso que nuestras culturas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, especialmente el suroccidente colombiano, se conjugan y se armonizan en una solidaridad cultural. Justamente por eso, porque aquí la artesanía, la cultura e incluso la música de vientos se vuelven uno solo y nos quitan esas barreras que nos imponen las fronteras y nos convertimos en pueblos hermanos a través de la danza y el arte, tal como se está demostrando hoy en la senda del carnaval en el municipio del Contadero. Y a continuación vienen más danzas, pero no sin antes, y aprovechando que están por aquí cerquita muchas de las personas que disfrutan de este carnaval, ¿tú me puedes dar tu nombre? Patricia. Bueno, Patricia, ¿vives aquí en El Contadero? No. ¿De dónde vienes? De Potosí. ¿Y por qué vienes? ¿Qué te animó a venir al Contadero hoy? No, por venir a ver los carnavales. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? Las comparsas, bueno, los disfraces. ¿Con quién viniste? ¿Mandé? ¿Con quién viniste? Con mi esposo. Ok. Bueno, ¿cuál es la invitación que le haces a Colombia entera? Que lo disfruten. Muy bien. Estas son las personas que, como lo manifestábamos con anterioridad, de diversos sectores del departamento de Nariño se han dado cita aquí en el municipio del Contadero, pero también se han dado cita desde toda Colombia, desde Cali, desde el Huila, desde diversos sitios de Colombia se han dado cita aquí en el municipio del Contadero para disfrutar de este remate de carnaval, que además tiene un tinte muy especial, que culminará con broche de oro, con las danzas, por supuesto, con nuestros artistas típicos de la región, pero también con artistas de talla nacional e internacional como Paola Jara, Giovanni Ayala, los de la Chagra de la ciudad de Ipiales y junto a ellos la orquesta Caramelo. Así que la tarde apenas inicia para nosotros y para ustedes también, para que se queden conectados ahí con esta transmisión. Thank you.
Muy bien, el aplauso fuerte. Los duendes y las lavanderas, ahí pasa. El aplauso fuerte del público, el aplauso. Viene homenaje a la Santa Cruz acá. Con la vestimenta atípica de la ñapanga, de la mujer nariñense, viene el colectivo dancístico que está en esta continuación atravesando la senda del carnaval en el municipio del Contadero. Estos faldones de colores diversos, con estos chales también, además de colores muy vivos, han sido típicos de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, y que además han sido bordados por ellas mismas y que por ello tienen una denotación o una especialidad. O un simbolismo especial. Y como lo manifestábamos con anterioridad, las trenzas, más allá de señalar o simbólicamente representar a la mujer campesina, representan ese trabajo constante y la sororidad de las mujeres, que entre ellas se trenzan, se sanan, dialogan y trabajan de una manera conjunta, y junto a ello ejercen una maternidad colectiva que permite cuidar de sus hijos la una a la otra. Aquí la representación gráfica y dancística de la mujer nariñense, la ñapanga, con las fuelles y también con los chales de diversos colores. El aplauso, fuerte el aplauso, señoras y señores. Derroche de cultura en este día aquí en el Contadero, en el gran remate de carnavales. Claudia. Un derroche de cultura, de talento, de pasión y yo digo de muchísima disciplina, porque este sol hoy sí definitivamente dijo: vengan al Contadero que yo voy a estar aquí abrazándoles de una manera sumamente contundente. Yo llegué blanquita y ya estoy canelita, ya estoy morenita. Y por supuesto disfrutando del talento de las mujeres, especialmente de esta región. Hay algo muy simbólico para ellas y es justamente esa creencia, la fe en esta religión. Y por ello lo primero que hacen es santiguarse para iniciar la danza. Esto es el reflejo de la ñapanga, de la mujer nariñense. Estamos agradeciendo a toda la gente de aquí del Contadero, a propios, a visitantes que nos acompañan en este gran remate de carnavales. Luego del desfile los invitamos al estadio municipal, en donde tendremos la presentación de todos los artistas. Claudia. Todos los artistas que tendremos hoy son de talla nacional e internacional, pero ninguno, Wilmer, ninguno supera a nuestros artistas que hoy se han dado cita en la senda del carnaval y que nos han permitido disfrutar de todo su talento. Empiezan ya las carrozas en la senda del carnaval a hacer su aparición, a hacer su arribo aquí.
Y nosotros estamos, por supuesto, listos y listas, preparados para aplaudir el talento de estos artesanos y artesanas que año tras año piensan, evocan y trabajan de una manera conjunta, inequívoca y solidaria para mostrar el talento todos los primeros días del año. Así recibimos las carrozas aquí en el municipio del Contadero. Además, señalar que son herramientas de suma contundencia en el acervo de nuestro colectivo imaginario, de nuestra realidad ancestral. Es por eso que aplaudimos con especial orgullo y agrado. Esto es Nariño, esto es el municipio del Contadero. Ahí está, uf, una aventura en el carnaval. Barrio Nuevo Horizonte, el aplauso fuerte. Las carrozas, el talento de nuestros artesanos. Aquí en el Contadero, todo el talento impregnado allí con el colorido, con la alegría, con la cultura y tradición. Claudia, realmente emocionados en esta tarde aquí en el Contadero. Sin duda alguna, esta carroza es sumamente divertida y atractiva, especialmente para los niños o para quienes hemos visto esta película, Up, una aventura en el carnaval, pues nos invita justamente al cuidado de la naturaleza, y aquí está nuestro scout también, está aquí adelante, y la majestuosidad del talento de nuestros artesanos que hacen estas carrozas con tanto detalle. Miren esos ojos, el pico de este animal, los colores, pues son majestuosos, y es por eso que hoy la comunidad en el municipio del Contadero extiende los especiales aplausos para nuestros artistas. El aplauso, señoras y señores. Viene por acá el Águila Reina, las carrozas, el Águila Reina, Vereda Simón Bolívar, el aplauso. Un trabajo magnífico, Claudia, que estamos disfrutando aquí en el Contadero, en este gran remate de carnavales. El Águila Reina es la carroza que estamos viendo a continuación, y tal como usted lo señala, Wilmar, es un derroche de talento que permite hoy sentirnos sumamente orgullosos de ser nariñenses, de quienes han nacido aquí en el Contadero, de haber nacido aquí en este municipio, y que nos alegra hoy homenajear con el talento, con los colores, esta representación. Se ha bajado una amiga a solicitarme lea el mensaje que está aquí y dice: Simón Bolívar presente con su carroza, el Águila Reina presente en el carnaval. El águila simboliza majestuosidad, valentía, independencia y libertad. Pero hoy significa que se vistió de colores para festejar la alegría, la cultura y la tradición con el gran cierre de los carnavales del municipio del Contadero, la Atenas de Obando. ¡Que viva el carnaval de la alegría! Que viva el carnaval, señoras y señores! Aquí está entonces haciendo su paso por la senda del carnaval el Águila Reina, que como le manifestábamos, se vistió hoy de colores para homenajear al municipio del Contadero en este remate de carnaval. Y acá tenemos en este momento modalidad murgas, viene en este momento los alegres del carnaval. Vereda La Josefina, Claudia. Aquí estamos viendo, Wilmer, los alegres del carnaval, tal como se lo señala, música típica del municipio del Contadero y que hoy hace presencia en la senda del carnaval. De verdad que ella es bonita, es bella, que es muy bella, pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. ¡Ay! Acaba entonces de hacer su paso por la senda del carnaval
los músicos también que hacen parte de este desarrollo cultural. A continuación miramos qué loco has vuelto carnaval. Y sin duda alguna se ha vuelto loco este carnaval de alegría, nos ha vuelto locos y locas de alegría. Aquí está, lo típico del departamento de Nariño, las carrozas. Así es, todo el talento del municipio del Contadero, nuestros artesanos ahí con las carrozas, felicitando el excelente trabajo que estamos mirando en este momento, en este gran remate de carnavales. Gracias a toda la comunidad que nos acompaña y el agradecimiento a todos quienes están haciendo parte del desfile, el Carnaval de la Alegría, Atenas Llovando aquí en el Contadero, en esta tarde de mucho, mucho sol, pero hay mucha energía para seguir adelante con el desfile, Claudia. Avanzamos, mire, este derroche de alegría, de color, que nos permite esto, este sentirnos orgullosos. Hemos tragado un poquito de humo. Bueno, este es el carnaval de la alegría y por supuesto la alegría se viste de colores, de amarillo. Nos hemos llenado de humo aquí. Y bueno, aquí está esta carroza magnífica que podemos disfrutar hoy y los aplausos, por supuesto, de la gente que no se hacen esperar. Los detalles de esta carroza, los ojos de los animalitos y de las personas que van ahí homenajeándose. El detalle, la minucia con la que ha sido hecha esta carroza ha sido espectacular. Los aplausos para nuestros artistas del carnaval. Ahí pasó nueva integración carnavalera con nuestra música, la música campesina que identifica al departamento de Nariño. Nueva integración carnavalera, ese ritmo sabrosito el cual expresa la alegría de carnaval, Claudia aquí en el Contadero. Viene Antonio Aguilar en el carnaval. Así es, aquí está ya atravesando la senda del carnaval. Antonio Aguilar presente en el carnaval. Una conmemoración a este gran cantante de música mexicana, de música ranchera, que por supuesto muchísimos cantamos por los años de los años y que hoy en el municipio del Contadero se conmemora. Antonio Aguilar presente en el carnaval y los aplausos de las personas que rodean esta plaza para nuestros artistas que nos permiten disfrutar del carnaval. Ahí que se quede, ahí. No tiene trabajo,
viene caras vemos, corazones no sabemos. Algo que muy seguido les decimos a nuestras amigas, Wilmer, cuando se acerca un amor nuevo por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Y esta es la carroza que conmemora o que homenajea ese dicho típico y popular en las calles de toda ciudad y especialmente del Contadero. Caras vemos, corazones no sabemos. El aplauso fuerte para las carrozas. El aplauso fuerte. Viene por las calles del Contadero. Vereda Iscuazán, por las calles del Contadero. Recorriendo, Claudia, las calles del Contadero, hoy con este lindo desfile de cultura, de tradición y de creatividad de todos nuestros artesanos. Claudia. Wilmar me agarró comiéndome aquí un rico tostado. Por las calles del Contadero, otra de las carrozas preciosas que llena de color, pues hoy homenajea esta senda del carnaval. Y con esta carroza culmina o se cierra ya la senda del carnaval. Por supuesto, no termina el remate, termina la senda del carnaval. Nos vamos a desplazar en este momento hacia el estadio del municipio del Contadero, donde tendrá cita los conciertos más importantes en la noche o en la tarde de hoy, lo que transcurre de la tarde de hoy y la noche de hoy. Tendremos la visita de los de la Chagra, de la ciudad de Ipiales, también de la Orquesta Caramelo, de Paola Jara, de Giovanni Ayala, un sinnúmero de artistas que hoy se darán cita aquí en el municipio del Contadero y que por supuesto les invitamos a ustedes a disfrutar. Aquí termina esta transmisión, pero iniciamos en un ratito la transmisión desde el Estadio Municipal del Contadero. Todavía no se termina este año. Hola, hola, hola. Sí, muy buenas tardes. Le pedimos a toda la comunidad del Contadero en este momento, cuando termine el desfile aquí en la carroza última, por favor, les pedimos a todas las personas desalojar la vía principal para dar el tráfico a todos los vehículos. Por favor, les pedimos tener mucho cuidado porque ya vamos a abrir la vía para que los vehículos puedan salir y entrar a nuestro municipio. Muchas gracias. Y con esta advertencia para las personas que están en presencia alrededor del desarrollo de este remate de carnaval, les decimos a ustedes infinitas gracias por estar pendiente. Esto aquí no termina, apenas inicia la sesión cultural del remate del carnaval y nos encontramos en instantes en el Estadio Municipal del Contadero para todo lo que será este remate de carnaval en el municipio del Contadero. Así que ya nos vemos. Listo, Claudia Ruiz, a todo el personal del Ministerio de Cultura, gracias por acompañarnos en toda la descripción, transmisión de lo que se ha vivido aquí en el Contadero, en el gran remate de carnavales. Un fuerte abrazo, el agradecimiento de parte de la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Galo Chamorro Dávila, la Junta de Carnavales. Gracias a los diferentes medios de comunicación, a 100.3 La Voz de Males, municipio de Córdoba. Y por supuesto, a todos ustedes, señoras.